Cuatro días después de que se instalara el nuevo Congreso de la República, le tocó el turno de posesionarse a la senadora electa Piedad Córdoba. Córdoba, quien desde mediados de julio se encuentra hospitalizada en la Clínica El Rosario de Medellín por una infección urinaria, no pudo asistir a dicha ceremonia. Hasta Medellín viajó el presidente del Senado, Roy Barreras, para posesionar a la nueva senadora y cumplir este trámite. Cumpliendo con la Constitución y la ley y a petición de sus hijos, he juramentado la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales, garantías para todos, así manifestó Barreras en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, la senadora también dio a conocer la noticia y compartió unas breves y sentidas palabras, como ella misma las calificó, para comenzar su actividad legislativa. En el texto dirigido al presidente del Congreso, Roy Barreras, a funcionarios del Senado y a familiares y amigos, empieza haciendo referencia a su estado de salud. Los avatares del destino y la sistemática persecución política en mi contra lograron socavar mi salud en el último tiempo, pero no han logrado quitarme ni la vida ni las convicciones. Más adelante, menciona que vuelve al Senado después de 12 años a legislar de la mano del Pacto Histórico en pos de las grandes mayorías. En la misiva, menciona que regresa al Congreso para luchar por el pueblo negro, la paz, la hermandad sin fronteras y la integración de los pueblos del continente. Finalmente, informa que radicará 12 proyectos legislativos para comenzar su gestión parlamentaria. La senadora electa por el Pacto Histórico se encuentra estable de salud y la clínica indicó en días pasados que la mantendría hospitalizada a pesar de que Córdoba ha respondido al tratamiento. Esto debido a que la infección urinaria puede afectar su presión arterial, entre otros aspectos. Piedad Córdoba ingresó el pasado 17 de julio a la clínica tras una baja de presión que la llevó a una unidad de cuidados intensivos.